protagonista. Buenos días. Ser pasión sine qua non de un kamikaze. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Evidente que no tan idiota aún. De tan especial mi corazón te vio. O sea, a partir del 11 de marzo fue la primera guardia nocturna que hicimos con este paciente y su esposa. Había ingresado en calidad de sospecha y transcurridas unas horas de ese día resultaron PCR positivos. A partir de esa fecha lo que hicimos fue estudiar mucho la enfermedad, una enfermedad que era emergente en el mundo y que había aterrizado, escapado de las fronteras del país y llegado acá a nosotros. Y claro que el miedo siempre fue el enemigo en los primeros días, pero todo transitó bastante aceptable, dado que existía, a pesar de ser muy nueva, fue rápido a la hora de obtener bibliografía a los grandes países y los grandes hospitales, y nosotros, gracias al internet y las facilidades que se nos ofrecen acá, pudimos ir accediendo a toda esa información y fuimos practicando y fuimos poniendo en práctica toda la variación de los protocolos, y gracias a eso poco a poco fue que fuimos aprendiendo del miedo y actuando más responsable cada día a través del manejo con los pacientes de COVID. Y sí, ha pasado un año y dos semanas de que sucediera la primera guardia, y de acá para la fecha es verdad que he trabajado ininterrumpidamente acá en el hospital. Dado que las funciones que la dirección decidió ocupar en mí, que es jefe de grupo de la asistencia, nosotros tenemos un régimen de trabajo que es distinto a los que vienen a cumplir etapas de trabajo, que realmente formalizan 15 días de trabajo y luego cumplen cuarentena y más tarde descansos en su hogar con su familia. En el caso particular de mío y otros 7 compañeros más, no es así, lamentablemente, pero nada, yo sigo, hemos seguido dando el paso al frente y nos hemos olvidado de esto. Pero es verdad que realmente solo he completado los planes vacacionales previstos, como lo estipula nuestro país, el régimen de los 15 días en cada semestre. Así ha ocurrido conmigo. Agradecer una vez más a la dirección del hospital, cada vez que tengo la posibilidad lo digo. Es verdad que, dado la dificultad mía, mi fatalismo geográfico, pudiéramos decirlo así, me han facilitado, me han ayudado a con transportes de acá del hospital a ir y disfrutar al menos del calor humano, que también lo necesito por ser humano como todo, el calor de la familia. Y sí, me han ayudado y he compartido horas. Lamentablemente son horas, pero para mí significan días, significan semanas cuando estoy con mi familia, con los míos. Claro. Y ellos comprenden, mi familia realmente ha sido muy comprensiva conmigo y saben lo que yo estoy haciendo acá y qué repercusión tiene el que yo esté trabajando acá para yo luego poder ayudar a mi familia a recibir mi calor y también de unos cuantos cubanos. Bueno, hemos pasado bastante situaciones, sobre todo las que más recuerdo es a la asistencia de los pacientes extranjeros, porque siempre estuvo la barrera del idioma, a veces idiomas que no eran comprensivos ni de esta parte ni de la otra, y bueno, fuimos al lenguaje de señas. Pero en definitiva, lo que sí podemos estar orgullosos es que todos esos pacientes se fueron bien agradecidos de la asistencia acá en el hospital, y también fue un regocijo de nuestra parte de poder compartir con personas ajenas a este país, pero que se sentían tan cubanos como nosotros, y siempre que pasábamos visitas nos agradecían y nos señalizaban de que aquí éramos bastante persuasivos con los cuidados hacia ellos, éramos bastante insistentes, que eran la palabra que ellos decían. Digamos que parece ser que las experiencias que se tenían con el manejo en esos países no era tan humano, tal vez como hacemos nosotros acá la medicina, más cercana al paciente, menos digitalización y más contacto con el paciente. Y ellos siempre lo agradecieron acá, eso sí, regocijan. Dentro de ellos están, 12 rusos, estuvimos manejando 8 franceses, también tuvimos pacientes de Inglaterra y también 3 pacientes de la India, que tal vez fueron los más complejos a la hora de comunicarnos con ellos, porque habían, barreras extremas del idioma, porque practicaban dialecto, y esto sí fue bastante complejo, pero bueno, llegamos a la utilización de lenguaje de señas y, en definitiva,
Lo que se logró era lo que querían, que cumplieran tratamiento médico y salir negativos de la sala y sin complicaciones. Siempre llevo ese recuerdo en mi corazón de 16 pacientes que tuvimos a partir del tiempo la aplicación del protocolo, la versión 1.4. Todos, en la mayoría, eran espirituanos, pero en definitiva Bexi la llevo muy, muy adentro de mis recuerdos, muy gratificante la estancia con ella, porque no solo fue la enfermedad, sino también su psiqui. Tantos días, fue un récord de 34 días absolutos en el hospital persistiendo sus PCR positivos. Y claro que eso llevó más que un apoyo farmacológico, un apoyo psicológico que hubo tener con Bexi. Bexi también fue de las primeras en utilizar plasma, que fue una de las ventajas de las nuevas adquisiciones del protocolo de la versión 1.4, la aplicación de plasma de pacientes convalecientes a la COVID a este tipo de pacientes para acelerar la negatividad del PCR. Bexi llegó al punto de utilizar dos transfusiones de estos plasmas para poder lograr un PCR negativo, que sucedió el día 34 consecutivo de estar acá positiva en el hospital. Así mismo, a partir de que ustedes se consideraban PCR persistente, que era a partir del día 14 siendo positivo, a partir de ahí se hacían PCR consecutivos, un día sí, un día no. Así se instruyó por los protocolos nacionales de actuación y así lo cumplimos nosotros. Y sí, por su vía nasal pasaron unos cuantos hisopos en Bexi, pero bueno, ella, pobrecita, con todo el apoyo que le dimos psicológico, ella se comportó de una forma natural, ética, y sabía lo que la revolución estaba haciendo por ella. Como todo ser humano, he tenido días que he pensado ser positivo porque tal vez algún que otro síntoma, sobre todo atribuirle al estrés, que también da síntomas parecidos a un COVID, o sea, te da cansancio, te da fatiga, te da dolor de cabeza. Pero miren, por suerte, es verdad que me he hecho unos cuantos PCR, cada vez que hay términos de etapas de trabajo, que llevamos por la etapa número 26. En esos finales de etapa, o sea, entre sábado y domingo, nos practican PCR a los jefes de grupo y hasta ahora, no recuerdo la vía, el número exacto, pero han sido unos cuantos. Todos esos PCR han sido negativos en mi caso. También he cursado con test de antígenos, me he hecho también pruebas rápidas, de tiras rápidas, en su momento se utilizaron. Y en esa instancia, claro, agradecerle infinitamente todo el apoyo y todo el cariño, aunque sea en la distancia, a mis padres, a mi hermano. Y sí, tengo un principito, como le digo yo, mi hijo, de 2 años y medio, al cual lamentablemente la distancia ha separado el cariño, pero no ha separado los corazones, que realmente la distancia no ha podido con eso. Hemos buscado las alternativas para por lo menos estar ahí como padre y él sentir de que su papá está haciendo algo inmensamente gratificante por el país, pero el amor que le siento a él, el COVID no ha podido con esto, solo distanciando un poco. Bueno, muchísimas gracias, Iván, para que quien te vea y quien te escuche vea tu rostro, que sea un momentico nada más y después cumpliendo todos los protocolos de seguridad. ¿Te puedes quitar un momentico el nasobu? Yo me retiro. ¿Qué le vas a decir a tu mamá? Te amo, papá. ¿Qué más? Te amo mucho. Sácate la mano de la boca. ¿Qué tú le vas a decir a tu papá?